Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Mire, el video se dio a conocer hace pocas horas a través de las redes sociales oficiales de este grupo armado, el Clan del Golfo, quienes se autodenominan el Ejército Gaitanista de Colombia, en el cual convocan a jóvenes mayores de 18 años para que se unan a su movimiento político. En Noticias Telemedellín consultamos al respecto con el alto comisionado para la paz, Otty Patiño, quien no solo corroboró el video, aseguró que es positivo que al menos el grupo armado no esté reclutando a los jóvenes, sin embargo, que es preocupante que quieran expandir sus filas. Con este video, el Clan del Golfo, denominado Ejército Gaitanista de Colombia, convocó a jóvenes mayores de 18 años a unirse a sus filas, en lo que aseguran se trata de un nuevo movimiento político y social, haciendo un llamado a, abro comillas, la igualdad y la dignidad. En las imágenes se aprecia aparentemente a los paramilitares que son parte del grupo armado y recorren las selvas del país. En Medellín, el alto comisionado para la paz, Otty Patiño, se refirió al video, corroboró la autoría del Clan del Golfo y lo calificó de manera ambigua. Es un avance en el sentido en que no está, digamos, su propósito no es reclutar menores, pero también es una figura un poco complicada en el sentido en que quieren ellos seguir expandiéndose y desde luego en lugar de aconsejar a estos jóvenes a que no transiten el camino de las armas. El pasado 11 de octubre, el Gobierno Nacional inició diálogos con este grupo armado en Tierra Alta, Córdoba. A principios de este año, el Clan del Golfo cambió su nombre por el Ejército Gaitanista de Colombia, con el propósito de presentarse como una organización con objetivos políticos.